Pues sinceramente no tengo pena ninguna en decir que este capítulo me ha encantado. Tal cual. Ha sido un capítulo de entrenamiento puro, pero ha tenido buena dosis de entrenamiento, buena dosis de coherencia, buena dosis de epicidad y buena dosis de todo. O sea, está un capítulo redondo, la verdad. Como capítulo redondo. Sinceramente. No me preguntes por qué. Me ha gustado mucho, la verdad. Así que... Buenas noches, Taitama. Acabo de capítulo 5, temporada 6 de Kimetsu. Ya sabes cómo va esto. El siguiente capítulo de Kimetsu no Yaiba, ¿no? Y en sí poco más, ¿no? Tenemos las pruebas que tienen que hacer, ¿no? Y la primera prueba es aguantar la cascada y el frío y todo lo que conlleva, ¿no? Esto es gracioso. Poner el clip, ¿vale? Y bueno, pues lo superan todos los tres, ¿no? La siguiente prueba es levantar troncos, lo cual ha sido sencillamente fácil, porque no hay mucho, ¿no? Y por último, la prueba última es mover la roca. Que digamos que sería la prueba final, barra seria, barra más importante de todas, ¿no? Bueno, mientras vemos cosas importantes, ¿no? Vemos a la número 4 de los demonios buscar. No encuentran a Zuko aún. Pero vemos que está con Muzan buscándola. Tiene un mapa que están buscando. Luego vemos como otra vez se van algunos, ¿no? ¿No? Me encanta como sigue haciendo referencia a que esto sea importante, pero bueno, ya lo vemos todo cuando sea la mierda. Y vemos como Tanjiro sigue siendo el putísimo amo, cocina y básicamente todo lo que quieren, ¿no? Para que luego, al día siguiente, se encuentre que por fin con alguien que le ayuda, que es Genya. ¿No? Y básicamente dice que, bueno, que el Roca es un... A todo esto, voy a decirlo aquí, porque es la única crítica que le puedo hacer, ¿vale? Que es que el pilar este de roca es una mierda, ¿vale? El pilar de roca, el Nami, ¿vale? El de Buda, es una mierda, ¿vale? Aquí lo están haciendo un poco mejor, pero os juro que en el manga es un vende... No puedo decir que es un vendehumos, pero me gustaría decirlo, porque en sí, le dan mucho bombo cuando no. Pero bueno, ya lo veréis. Bueno, quizás, ¿no? Quizás en el anime hace mejor, vete a ver, porque bueno... Están haciendo relleno, quizás hacen que el pilar de la roca sea más dura, yo qué sé. Dale algo, ¿no? Dale un poco de protagonismo al pobre personaje porque está literalmente en el manga está tan maltratado ese pobrecico. Pero bueno, ya veréis por qué lo digo, la pelea. No voy a pelear tampoco. Pero bueno, una pena, pero bueno. Básicamente aquí se entrena, ¿no? Y se ve a Genya que sea más fuerte. Y que tiene que hacer repeticiones, ¿no? Básicamente, en vez de empujar con los... Básicamente que use todo su cuerpo para empujar, en vez de solo los brazos. Lo clásico, ¿no? Típico consejo lógico. Pero luego hacen el momento anime que es potenciate con los recuerdos que te potencian, ¿no? La ira y toda esa mierda, ¿no? El momento cuando Gohan le dice a Trunks, yo recuerdo como los androides derrotaron a toda mi familia, ¿no? Y me transformo en Super Saiyan. La clásica, ¿no? Así que bueno, Tanjiro, con el amanecer de un nuevo día, empuja a la roca recordando tanto a Rengoku como a sus familiares. Y bueno, la escena está épica. O sea, cómo se le va poniendo la cresta. ¿Vale? ¿Cómo se le van poniendo los músculos? ¿Cómo se le van poniendo estas putas llamas por interno, ¿no? Que es la respiración moviéndose por todo su cuerpo. Está pésimo. ¿Y cómo empuja la roca? Pues nada. Hasta que termina. Muy chulo. Y bueno, nada, el siguiente capítulo supongo que será... No, bueno, he leído por ahí que los dos capítulos finales van a tener 40 minutos. Sí, se viene. Así que veremos qué pasa. Supongo que el siguiente capítulo será darle un poco de protagonismo quizá a la roca. Quizá lo revienta porque jugaría que no tiene peleas, así que... Ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa. Y poco más. Da like.